Hey, Astacio, lo deporte. Bueno, el juego de ayer entre las Estrellas Orientales y los Tigres Licey deja mucho de qué hablar. Las Estrellas picaron adelante. Qué importante, tremenda aparición de Miguel Sanó, que conectó tremendo jonrón para poder darle una ventaja de 3-0. Sin embargo, las Tigres Licey, viniendo de atrás, pudieron remontar y llegaron a hacer 5 carreras. Al final de todo, las Estrellas Orientales terminaron ganando ese encuentro frente a los Tigres Licey, que visitaban en Tetelo Vargas a las Estrellas Orientales. Esta noche, este domingo a las 5 de la tarde, se encontrará en el Estadio Quiqueya. Las Estrellas Orientales visitan a los Tigres del Licey y se enfrentarán cara a cara. Cabe señalar que las Estrellas Orientales tienen un equipo dispuesto a ganar el campeonato. Ellos están conscientes de eso y están conscientes de que tienen un equipo como los Tigres Licey, que se va a enfrentar a un equipo bien conformado, bien estructurado y con un tremendo line-up dentro de el equipo de los Tigres Licey, que es un equipo muy aguerrido, juega una pelota con un entusiasmo increíble, saben venir de atrás y es un equipo peligroso. Pero Fernando Tatis, un hombre de estrategia, sabe cómo manejar la situación. Así es que Astacio Los Deportes seguirá dando seguimiento. Recuerden, pronóstico reservado para esta noche en el Estadio Quiqueya. Ambos equipos estarán luchando por conquistar la corona. Y así es. Astacio en los deportes. La caja de bateo, cerveza presidente. Ahí está Sanó. La pelota viene dura. Le dio en la costura Miguel Ángel Sanó. Por todo el jardín izquierdo. Goodbye. Cuadrangular para Sanó. Y las estrellas están ganando. Están ganando las estrellas 3 por 0. Jonrón de 3 carreras. La sonó Sanó. La bestia del este conectó su hit. Van